Bueno, pues vamos avanzando con nuestra nueva pila. Ahora le hemos puesto ya la tabla para que nos permita ir alimentándola sin riesgo de que se nos desmorone y para aprovechar bien el espacio. Y aquí vemos cómo la pila del centro estaba ahí, la hemos volteado. Es una pila, pues como veis, más bajita, aunque tiene su fondo. Y debajo de esa tabla, pues tenemos comida fresca para las lombrices, porque queremos que se nos desplacen mucho para allá. Y esta es la última que hemos volteado de aquí. La temperatura, pues 40 grados. No va a subir mucho, porque ya está a medio hacer esta última pila. Y esta es la que en unos días, pues esperemos que ya podamos sacar de aquí todo este compost. Y ahora nos vamos a poner a plantar aquí, de donde sacamos esas cebollas que teníamos en semillero. Aquí teníamos algún porro y hemos echado el compost, y vamos a plantar inmediatamente, sin tiempo que perder. Viene mucha lluvia a partir de nada, en unas horas tiene que empezar a llover, y para los próximos 10 días lo que dan es agua, agua, agua. Y eso, pues, se agradece, siempre y cuando no venga una inundación, porque estamos cerca del río. Lo que sea una lluvia prolongada y que pueda calar en profundidad, pues lo vamos a agradecer, yo creo, mucho. Bueno, lo primero quiero saber, a ver qué espinaca tengo aquí en el apuntado en el diario. Diario de la huerta, rápidamente, de Reinsat, y 4 de Virofly. Vale, las primeras son de Reinsat, bien. Ah, bueno, déjame un poquito. Lo que quisiera, ¿sabéis? Voy a hacer 3 líneas porque voy a poner puerros entre medias. Voy a hacer un invento aquí. Hacer una intersiembra o interplantación. Y es que me preocupan los caracoles, porque este año nos están dando duro. Hay que esforzarse mucho para buscar las fórmulas de protegernos de ellos sin recurrir a ningún veneno, que esa es siempre mi meta, y por ahora pues siempre lo hemos conseguido, y espero que con ingenio pues podamos seguir en esta línea siempre, ¿no? Voy a poner unos puerros entre medias también, porque yo observo que los puerros, a mí al menos, no me los tocan, y vamos a ver si tenemos suerte, que teniendo puerros también interplantados, pues puedan respetar más las espinacas por el olor de los puerros. Eso no es ciencia, porque no lo he comprobado, pero otra vez hablando de ciertas intuiciones, al ver que las liliáceas, bueno, que son plantas muy, muy olorosas, porque sin duda, yo no sé cómo es el sistema olfativo de los caracoles y limacos, caracoles y babosas, pero me da que no es nada malo, y a lo mejor, como se guía mucho por el olfato, puede ser que si de donde les viene ese olfato, pues predominan otros olores, como puede ser el puerro, pues a lo mejor les atrae menos. Esa es mi esperanza. Normalmente la espinaca la pondría más separada, más distancia, o sea, más junta, perdonad, más junta. Pero ya digo que esta es, creo que el tercer intento con espinaca. La siembra directa, cuando tenemos limacos,
es muy complicada, realmente, ¿eh? La siembra directa, cuando hay caracoles, pues no es la mejor idea, ni mucho menos. Puede salir bien, porque ya sabemos que las poblaciones, igual que las dinámicas de los animales, pues varían. Tenemos años donde hay ciertos insectos pues más activos o con unas poblaciones mayores, y en otros años pues esas poblaciones fluctúan. También pasa con los caracoles y con las babosas, incluso con sus apetitos, uno puede observar, pero lo que sí que nos tenemos que adaptar rápidamente a las condiciones . Vale. Ah, aquí me ha salido una remolacha que la voy a quitar. Bien. ¿Y dónde podría poner los puerros? Pues es que no me parece ninguna mala idea aquí, ¿eh? Muy en el borde. Voy a poner. Bueno, aquí tenía algún puerro, ¿eh? Nah, no pasa nada, le he echado bien de compost. Y aunque estoy repitiendo un cultivo, debido a que he alimentado bien el bancal, pues no me preocupa. Y el puerro aquí tiene casi una función defensiva. Ya veremos, ¿eh? ¿Qué tal resulta nuestra idea? A ver si pueden ser custodios de nuestra espinaca. Bueno, pues recién plantado, ha pasado un nubarrón, ha dejado algo de agua, pero lo fuerte viene en principio en un par de horas, y de ahí todo seguido. Bendita lluvia, por cierto. Y como veis, espinaca y puerro interplantado. La idea es, independientemente de los caracoles, podemos hacer esto, podemos aprovechar los espacios con cultivos, ya sabéis, más lentos, como es el caso del puerro. Tiene un crecimiento además erecto y no va a ensombrecer en ningún momento a la espinaca. Y la espinaca, que es la que tiene un crecimiento más rápido y una hoja ancha que sí podría llegar a ensombrecer el puerro, realmente hemos dejado un espacio suficiente como para que esto no sea realmente un problema. He hecho esto más por un motivo disuasorio, esperando que algún efecto pueda ejercer sobre los caracoles. A lo mejor pues no ejerce ninguno, pero teniendo en cuenta que los puerros ni los tocan, y que pues es algo que debe desprender un olor fuerte también para los caracoles, pues tal vez ese olor confunda un poco y haga menos atractivo este espacio para los caracoles. A continuación, ya digo, aquí espinaca y puerro, a continuación más remolacha en bloques de 4 por golpe, más o menos, en alguna puede faltar alguna, y a continuación más espinaca, aquí la he puesto un poquito más densa, y algunos puerros aquí pues en los laterales, en los bordes, y bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. He puesto aquí un poquito más de espinaca que me sobraba. He sembrado aquí detrás 2 golpes de calabacín, poniendo 4 pipas en cada golpe, más o menos a unos 80 centímetros entre golpe y golpe aproximadamente. Y nada más, queda esperar a la lluvia. Y ahora lo que voy a hacer es avanzar un poco con la última compostera. Quiero alimentar todo lo que pueda para que cuando ya venga este agua, mira, me están cayendo algunas gotas, es que estamos rodeados de nubes, claros. Bueno,
esa compostera, cuando venga el agua, que tiene mucho material seco, mucho carbono, le va a venir bien la lluvia. Y voy a aprovechar, pues eso, ya que los próximos días va a ser más difícil trabajar con el compost, pues voy a aprovechar a hacer lo que pueda. Ya sabéis que tenemos que convertirnos en cultivadores de compost, aparte de en cultivadores de plantas. Tengo aquí un par de pilas, pues ya en distintos estados de maduración, pero una de ellas ya puedo prácticamente en unos pocos días empezar a echarla en la tierra. Esta es la nueva. Estoy con el sistema, ya sabéis, de Albert Howard, ese proceso indoor que él también describe y en sus libros y que tanto impacto tuvo en su momento, y que se basa básicamente en la mezcla de ingredientes diversos de origen animal y vegetal. Animal en un 20% pues puede ser suficiente, el estiércol, y luego restos de hierbas, de cultivos, de lo que vayamos teniendo a nuestra disposición, que podamos cortar en fragmentos más pequeños con un buen punto de humedad, eso bien mezclado con una cierta altura y con un par de volteos puede ser más que suficiente. Y si lo hacemos bien, pues los tiempos son de 3 meses de maduración desde que empezamos o desde que terminamos de hacer la pila, que por cierto el montón Howard recomienda 6 días desde que arrancas hasta que terminas de hacer esta pila, para este proceso de 90 días idealmente que hagas la pila en 6 días o menos. Y bueno, yo no lo estoy cumpliendo a rajatabla, pero es mi guía, mi orientación en ese sentido, y cuando empiezo un montón trato de llenarlo bastante rápido, ¿vale? Luego tengo otras composteras, vermicomposteras con lombrices, que eso es, digamos, más a fuego lento, y puedo, cuando ya no quiero echar más aquí, porque he decidido que a partir de ese momento ya empiezan a contar esos 90 días, pues puedo echar a las lombrices y siempre tengo espacios donde poder aprovechar todos los restos. No hay desperdicios aquí que valga, desde luego no los hay de casa, no los hay de la huerta, y también aprovechamos de vecinos todo lo que podamos y, como hemos visto, también de el ayuntamiento, lo que siga el ayuntamiento y podemos verlo que lo están recogiendo, pues vamos a ir a por ello. Esta es, yo creo, que la gran misión del hortelano, el convertirse en un gran aprovechador de todos esos restos, porque al final no vamos a tardar tanto si nos ponemos a ello y si encontramos un buen sistema, tenemos un espacio, ya veis, con materiales muy simples, y va a llegar el momento en el que ya todo esto, cuando empiece a madurar, ya veis que no son años, sino meses, semanas, cuando ya esté maduro y podamos aportar todo esto a nuestra tierra, como ya estamos haciendo, pues tenemos ya muchas mayores garantías de cultivar de todo y con la mejor salud vegetal posible, y una salud que, por supuesto, no se va a quedar en los vegetales, sino que es de la cual nosotros nos alimentamos.